y canta Remurga más urgente. Compro azúcar, Bella Unión. Vamos redondeando, aún sin barrio, no nos bañamos, somos de París. Mentira, Nuevo París. Aunque hoy nadie sepa lo que pasa en BTV, toda la sobredosis se diluye en un instante, al igual que aquellas sopas, la de fácil cocción. Si no le gusta, le damos dos. Escuche bien, vecina, la remurga está entonada y no nos referimos. No. Era un porteño proveniente de Buenos Aires. Toma fernet con coca y asado con carbón. Requemado por lo de la copa. Por la celulosa, por la zaira, Natalia Oreiro y Diego Forlán. Y las instrucciones, la del año 13, donde Artigas soñó una América Federal. Aunque no.
Pa, qué embole, cómo aplauden esto. No, el embole sos vos, la gente le gustó. Está re positivo esto. Yo embole. Si soy, miren esa cara, ¿soy un embole? No soy un embole. Sí, vos sos un embole, vamos a hacer algo divertido. Así te puedo sacar ese negativo que tenés en la cabeza. Algo divertido, se me ocurre jugar al ludo, por ejemplo, no sé. ¡El ludo! Sí, me encantó. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a mirar el Gran Hermano. Gran Hermano, pero sí, otro más con sí. eso. Sí, está la hermana de Loco Abreu, que los va a picar a todos. Ah, no, apagame todas las luces, vamos a mirar la hermana de Loco Abreu, que los va a picar a todos. Agarré el control, prende el televisor para poder disfrutar algo de programación. Me encontré un canal que hacía resumen varios de todos los programas, que hacía resumen varios. Y la verdad no rompe los ovarios. Ay, no encuentro nada. Va a tener que renovar, porque esta boca mía y hablamos de igual a igual. Algo contigo está pasando, con un caño te damos, prohibido está pensar. Aunque nos falta la papota para cumplir el sueño de Remurga TV. Abre el numerito, los dos patitos, el 22, ¡está! ¡Ah! ¡Me pisaste, boludo! ¡Pero tengo el número! ¡Oh! Bueno, vamos arriba, tenemos la plata para hacer el canal. ¡Oh! Aquí comienza la programación de Remurga TV, el nuevo canal digital interactivo que le permite, con el control que usted tiene en la mano, grabar, pausar, rebobinar... Grabar, pausar, rebobinar. Grabar, pausar. Vos, bonerito, vos. ¿Puedes dejar de jugar con el controlcito? ¿Te parece muy gracioso lo que estás haciendo? Estamos trabajando acá, ¿sí? Estamos tratando de hacer un canal de televisión, ¿sabés lo que es eso? Con programitas lindos, para vos también, para nenitos como vos. ¿Está? Así que te quedas tranquilito con el controlcito. ¿Por qué no te metes un poquito en el bolsillito de atrás? ¿Sí? Que le permite grabar, pausar, rebobinar, elegir la programación y volverla a ver cuando usted quiera. Aquí comienza el horario de protección al menor. Yo la hora y sé que es tempranito, chiquitos. Vamos a hablar con sinceridad y claridad. Todavía hay nenes muy chiquitos, pibitos, que andan corriendo sin cesar, pobre César. Para estos gurises es muy importante empezar a hablar con corrección y sin putear. Porque pobrecitos son muy susceptibles, pueden terminar hablando mal, pasta base. La pelota, el auto, la muñeca, la Barbie, son juguetes que usan al salado tal vez más. Los gurises juegan pero escuchan, repiten lo que andan diciendo sus papás. O el carnaval. Porque en el tablado siempre hay muchos niños, con mucho cuidado hay que cantar. Telespectadores, sepan disculparnos, canción de violencia y realidad, hoy realidad. Vengo de la cabeza, me tomé un jugo de gomibaya y ahora quedé re loco, estoy re botón y estoy saltarín. Llamen a las maestras, a los ascriptos y directores, porque la meriendita le afanaron a un chiquilín. Pero venga ya, señor director, que yo soy testigo, fue ese gran dolor. Por tirar un papelito, la maestra enojada me hizo borrar todo el pizarrón. Quise ser generoso y a un amigo presté la goma, solo tenía una y él nunca más me la devolvió. Estamos en parcial y ya va a empezar, a
¡Ay, la pu! ¡Para niños! ¡Ay, los caracoles! Tengo que tallar. Me picó una arañita, pero se ve que estaba viejita. La araña que supura veneno de otra generación. Y me enteré una cosa de Canal 12 que no tolero. Manga de papa frita, cacho bochinche, ya no está más. Gritará Leti. El director le dijo a la sobreprima que tenía la mayor. ¡Ah! Decir cosas feas es asunto grave. Antes de decirlas, boquita con llave. Sí, señora, llegó el programa que usted estaba esperando, el programa de la comida, el zucchini que le faltaba su rúcula, la pasa de uva que le faltaba su pan dulce, opa, el rotundo que le faltaba Chésaro, llegó Muslera, el programa que le hace agua a las manos. Miro a Puglia y no entiendo qué es lo que hace. ¡Ay, Remurga TV! Yo tengo hambre y él me habla de vinos y viajes. Dale, dale. Noches en pedo he pasado por esos tintos. Y en esos viajes me he dado cuenta que aún tengo hambre. Por eso llega su merced, un programa súper y genial de las comidas. Un lechón no vamos a hacer. Que un sándwich mayonesa, no sé si es manteca o mayonesa. Son las 5 de la tarde y no sé qué condimento agregarle. Qué pan, qué pan, qué pan querés, pan lactal o pan francés. Pero qué pan, qué pan, qué pan querés, pan lactal o pan francés. Si elegís el pan francés, de seguro lo comes. Aunque con el pan lactal un caliente comerás. La noche está con sándwich, un sanguchito, jamón, queso, mayonesa, necesito que quede bien rico, va a ser en dos panes. Ahí viene nuestro amigo jamoncito. El que va abajo soy yo. Es el jamón. El que va abajo soy yo. Es el jamón. Tal vez con queso sándwich. Ay, con ese pues con queso mozzarella. Quite todo en mí. Tal vez la solución, si está corto de acá, es una mortadela. Es culpa de la inflación. Con un poco de esfuerzo hicimos un refuerzo. Ahora anda a comer, pero sin ensuciar. Cuidado con las migas. Ay, y con la rima. Eso no rima. Refuerzo no rima con miga, de ninguna manera. No hay chance de que eso rime, ni a palos. No, no rima. Refuerzo, migas. No, no riman. Bueno, está. El programa que viene a continuación viene auspiciado por nuestro papel higiénico Papelón, dado que es una reverenda cagada. Tierra que te grita, se ve que no la escuchas, y vos andas malgastando litros de agua en las duchas. Pa, pa, para, pa, 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 para. Sino del que tenga más, pero es muy fácil ir a culpar a aquel, aquel que tira su residuo donde quiera que le esté. Si tú militas por un Novaratiri, la duna de Polonio en Segovia a la vez, está bien la causa si va acompañada por hechos que avalen la lucha también.
vas al súper y pides una bolsa para llevar dos sopas, estamos en mal camino. De nada sirve andarse hoy quejando, si al estar caminando andas contaminando. Alguien ha dicho no todo está perdido, activa de una vez, saldremos de este lío. Caímos en la vieja tradición, quejándonos de todo sin nada de evaluación. No nos podemos quedar, empezar hoy a luchar, salir a las calles a cambiar el rumbo. Y vos preguntarás si estos murritas harán tanto de lo que yo cantar. Es cierto que le decimos que tiramos papelitos, alegrando las esquinas, arrojamos serpentinas, pero es una ironía, ya que luego de tirar nos ponemos a juntar, pues el mundo y lo grita, que si queda alguna duda, ahí está barriendo Juan. Es solo un comentario, pero estos trajes son tapa de cartón. La mención a mejor vestuario, reconocimiento hacia vos. La TV es uno de los medios más populares que existen hoy. Se comunica en vivo como la copa por Por Sport. Por eso es utilizada tanto por la gente como por él. Gente que busca gente es un programa que no da más. Pero parecido a esto hoy le dejamos el telechat. Solterona 40 años, busca nenito para jugar. Soy Luis de Puta Carretas y busco pibe para probar. Soy un joven de la blanqueada y busco vete para aprender. Soy Ricardo, yo soy de Melo, que lo que busco, imagínense. Esto es Remurga y su telechat. Donde los giles se encuentran, seguro alguno va a salir. Yo soy Diego y juego al fútbol, hice dos goles en la final. Busco chica para casarme y no cagarme sobre el final. Los muchachos de la batería, alguna mina quieren ganar. Los segundos con relojitos solo pedimos puntualidad. Los primos le contestamos, más importante es afinar. Y a nosotras nos gustaría que el director sepa contar. Sobre primas cerré la boca, 3 y 3 dan 33. De la remurga, ¿qué piensa usted? Llegó un mensaje de Alberto, ahora veremos qué dice él. Dice dos puntos, guión. Dice que remurga es un conjunto muy complejo, que no tienen un buen coro y no saben hacer rimas. Tiene una métrica del carajo y que son repetitivos. Que no meten con recantos y que son repetitivos. No hay versos que surjan claros ni queden entre la gente. Y encima que nombre mierda la remurga más urgente. Pero ¿cómo? ¿Estás seguro? No me digas eso. Muchachos, hay algo mal. Me están diciendo, ¿está? Estamos midiendo 0,3 puntos de rating. ¿En hora pico? Es espantoso esto. No sé si reírme o llorar, ¿está? Es horrible. A ver, les explico. La gente prefiere ver al Turco Abdala presentando su libro en el programa de Carballo. En serio, ¿no? Antes que a nosotros, ¿está? Es espantoso. Esto como negocio, la verdad, no nos abre un mango. Ni siquiera sé si decirle negocio o no, porque la verdad que es espantoso. Yo no sé qué hacer, muchachos. Vamos arriba. Una idea, algo. Pibe. Se me ocurrió una idea, pibe. A ver, dale, contame. ¿Y si juntamos unas monedas tatuces, esas de las nuevas que hay ahora, hacemos una vaquita entre la murga y la plata que juntemos las apostamos para ganar la plata y hacer el canal? ¡Qué buena idea! Es excelente idea. Ahora, hay dos opciones. Una, o tenemos tremendo canal de programa, o si no, terminamos en una cuneta después comido pancho arrodillado. ¿Qué apostamos? ¿Qué
que apostamos, programa que lo puede hacer sentir mejor. Porque lo haga, eso no importa, siempre y cuando yo sea el ganador. Si consigue que la PEU no ponga siglas a toda comisión que inventé. Si logras ir al monte la francesa, y en bondi tú te puedes hoy volver. Si logras comprar un alfajor muy rico, y aún así llegar a fin de mes. Si filmas una peli argentina, y logras que Ricky Darín no esté. Esos son logros intrascendentes, comparando con lo que vamos a plantear. Que alguien nos diga alguna apuesta, papita, pa' nosotros ya será. Eso es venderse, el rating trabajando hay que activar. Como hablará de bufones tendremos que actuar. No vinieron a apostar a esta murga de hoy, que se tiene que bajar sin decir carnaval. Y para hacerla más difícil, agregaron más palabras: farolito, más guitarra, serpentina y final. ¡Vamos, veremos! Esto difícil es, cual sequilla luna, pero eso es lo que tiene salir en carnaval. Si todo fuera tan fácil como prender farolitos, estaríamos tirando todos serpentina y papelitos. ¡Ay, qué horror, señor! ¡Cuánta desilusión! Esto de la represión. Y lo peor es que ya estamos por llegar al glorioso final. Final la tela esa que vos utilizás para el casorio de... Larga como pene de elefante, trompa. No hay bicho tan fuerte como él. Fuerte. Fuerte. Fuerte como picle de jarrito, que por el bajón ni te enterás. Bajo ese sistema de transporte, de la murga joven y demás. Murga que te canta en carritos, bares, despedida y barribán. Despedida surge con demencia, pues hemos perdido la inocencia. Inocente aquel niño que acusas, por pedir moneda para el Judas. Monedas cambiando su linaje, el prócer es un tatu salvaje. Líneas que se comen puñetazos de grandes morenos africanos, grande como ensalada de frutas. Y este gran solo es carnaval. Pero que no dijeras carnaval. ¡Mierda! ¡Un, dos, tres! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero qué pibe tan paloma. Conseguinos la prenda ya. Esto pasa a ser terrible. ¿Cuál será la prenda que nos adjudique? Tengo miedo. Espero no sea difícil ni pagar pesetas. Se complica el cambio. Será el salir con vida estando en un incendio en minas. O el salir con minas, eso es un incendio, y seguir con vida. Acá está, acá está. Acá traje el pergamino con la prenda. Deberán bajarse todos en vos. ¡No! Perdón, me fui al carajo. Mejor deberán bajarse con un fa sostenido, un do bemol, un si
sostenido. ¡Y la sobreprima de nudas! ¡Sí, chica, no, no! ¡Loca, loca! Perdón, me zarpé con el mí. Mejor deberán retirarse con una bajada de cada categoría del carnaval. Menos de la revista, porque estoy seguro que nadie sabe cómo se baja una revista. Me podrán decir que con la contratapa, pero es un chiste malísimo. Así que yo me voy. La remorga ya se baja, dejamos este tablado. La emisión ha terminado, pero sigue el carnaval. Le pedimos a la gente, se pare de sus asientos y nos aplaudan contentos, porque ya llegó el final. Capa no les ha gustado, o aplaudiendo encantados, no despiden al marchar, no hay manera de saberlo, así que vamos probando otra distinta bajada que alguna le va a gustar. Y no vamos con bajada humorista y parodista que es similar, así que hagan chacha las muchachas, como decía Rubén Ram. Parece algo divertido irnos con comparsa moviendo el ombligo. Retamor más urgente cantando se despide. Se va la llamada volviendo a su aljibe. ¿Cómo bajar una joven o morra vieja? Acción, reacción, una niña gozando la plena. Yo me bajo y usted aplaude.